Bienvenidos a INDEX, el lugar donde la ciencia cuenta sus historias. Hoy nos visita el doctor Francisco Barrantes. El doctor Barrantes es investigador superior del CONICET, doctor en medicina, director del Laboratorio de Neurobiología Molecular del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Unidad Ejecutora UCA CONICET. ¿Qué tal, doctor Barrantes? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bienvenido. Hace unos días, en la primera semana de octubre, la Real Academia de Ciencias de Suecia premió a Jacques Dubouchet, Joaquín Frank y Richard Henderson con el Premio Nobel de Química 2017. El doctor Barrantes ha trabajado con algunos de estos científicos. Queríamos preguntarle en qué consiste la investigación por la que fueron premiados con el Premio Nobel de Química. ¿Cómo no? La microscopía o criomicroscopía electrónica es una subrama de la microscopía electrónica, que es posiblemente la técnica para obtener imágenes de mayor resolución, es decir, de objetos más pequeños, del orden de los nanómetros, o sea, 10 a la menos 9 de metro, y que en las ciencias biológicas ha tenido un impacto extraordinario. La virtud de esta técnica radica en el hecho que durante décadas, desde la década del 50 prácticamente, para poder estudiar la estructura fina a nivel atómico de una proteína se recurría a los rayos X. Actualmente la técnica de criomicroscopía electrónica permite superar en varios aspectos, entre ellos la rapidez con que se obtiene una estructura cristalina de moléculas proteicas, un virus, por ejemplo. Y por otro lado, además de la rapidez, es la simpleza con la que se puede ejecutar la técnica. Y quizás más importante todavía es el hecho que para aplicar la técnica de rayos X era necesario tener cristales de tres dimensiones, mientras que hoy en día se puede acceder a la resolución de una proteína mediante cristales bidimensionales, lo cual es, como ya intuitivamente se vislumbra, mucho más fácil porque hay muchas estructuras que directamente no cristalizan. Dubouchet contribuye con la técnica justamente el suizo, con la técnica de vitrificación de los especímenes, los preparados. El escocés, Richard Henderson, que está en el famoso Laboratorio de Biología Molecular del Consejo de Investigaciones Médicas de Cambridge desde hace décadas, lo que ha hecho es estudiar específicamente mediante esta técnica ciertas proteínas como proteínas bacterianas, con un colega con el cual yo he colaborado durante un sabático una década después, en la década del 90. Y Joachim Frank, con el cual hemos publicado 4 trabajos mientras yo estaba en Alemania, entre el 80 y el 82 publicamos 4 trabajos en Nature, en Embo Journal y en otras revistas como la Proceedings de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, sobre específicamente una proteína que se denomina el receptor de acetilcolina, que es la proteína con la que empecé como becario hace más de 40 años y con la que sigo trabajando. Joachim es un científico alemán, pero que ha trabajado prácticamente toda su vida en la Universidad de Columbia en Nueva York. Y con él ha sido el especialista que introdujo lo que se denomina técnicas de promediado de molécula única, que seguimos empleando todavía nosotros ahora con otro tipo de microscopías, que son las microscopías ópticas, que dieron lugar a otro premio Nobel, el premio Nobel de química también, paradójicamente, porque uno podía preguntarse, ¿cómo si son cosas biofísicas, por qué se da el premio Nobel en química? Cosa que ni yo ni los premiados podemos responder, ¿por qué han hecho eso? Bueno, lo cierto es que este segundo premio Nobel, al que hago referencia, el del 2014, también en química, se le otorga a 2 científicos norteamericanos y a un alemán, Stefan Hell. Con este último también hemos colaborado y publicado juntos, y es la técnica que permite superar la barrera que Ernst Abbe, un físico alemán del siglo
19 había dicho hasta acá se puede llegar con un microscopio óptico, con luz visible y con lentes convencionales. Y Stefan Hell lo que dijo, no, podemos romper esta barrera, podemos ir más allá de esta barrera mediante unos trucos que son muy interesantes y divertidos, pero bastante complicados de explicar, pero que lo que permiten es ver moléculas e inclusive en células vivas mediante luz visible y óptica convencional. Y con él trabajamos ya más tarde, en la década del 2000. O sea que siempre, yo he tenido la suerte de colaborar con tres novelistas, por así llamarles, en la década del 80, en la década del 90 y ahora más recientemente en el siglo XXI con Stefan Hell. Mi primer estadía en Alemania, entre el 70 y el 82, tuvo que ver estuvo muy relacionado con un grupo de trabajo, son los científicos que descubrieron la técnica de patch clamp, que es una técnica de electrofisiología, también de molécula única, que ha sido el tema que ha rondado mi vida científica en su totalidad. Y ellos se sacaron, yo volví a la Argentina en el 82, y en el 91 se sacaron el premio Nobel de Fisiología. En este caso, los científicos son Bert Sackmann y Erwin Neher, que han visitado frecuentemente la Argentina. ¿Y qué continuidad tienen esos trabajos ahora en su laboratorio de neurobiología molecular? La técnica que desarrolló Stefan Hell en Alemania en la década del 90 y comienzos de esta década, la microscopía de superresolución, nos pareció que era muy apropiada para implementar en la Argentina. Y tal es así que más de una docena de jóvenes científicos del grupo de Stefan Hell, entre ellos algunos becarios, nos visitaron cuando estábamos todavía en Bahía Blanca. Cuando nos mudamos a la UCA en el 2011, trajimos ese microscopio que fue el primero que se construyó en Argentina y en América Latina. Y esta técnica nos permite, por supuesto, la pregunta es, ¿a qué lo aplicamos ahora? Lo aplicamos al estudio del sistema nervioso, que es la otra pata de nuestras investigaciones, que pretenden ir desde lo que llamamos el bench, la mesada de laboratorio, a lo más clínico. Nuestras técnicas se aplican al estudio del sistema nervioso periférico y central, y estudiamos moléculas de proteínas que se denominan receptores. Obviamente, si hay un receptor, tiene que haber un emisor, como por lo que están siendo grabados en este momento en un estudio de televisión, puede ser emitido y ser recibido por una antena parabólica o de otro tipo que capta esa señal y la traduce nuevamente y aparece luego en un televisor. Bueno, los neuroreceptores lo que hacen es eso, recibir un estímulo químico y lo traducen en una señal que puede ser la contracción de una célula muscular o la estimulación o inhibición de una neurona, la célula que constituye esos 100 millones de neuronas que tenemos en el cerebro. Nosotros los estudiamos, estos receptores, uno por uno, podemos verlos individualmente, contar cuántos hay en una sinapsis, que es la unidad de transducción entre el nervio y otra neurona. Y luego nos preguntamos cómo están organizados, cómo se perturban en enfermedades. Y las enfermedades, prácticamente todas las enfermedades del sistema nervioso con un componente neurológico, ya sea las neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, o las del neurodesarrollo como las esquizofrenias, las epilepsias u otras enfermedades, en casi todos los casos está involucrado la alteración de estos receptores, en plus o en menos. Es decir, que hay una vinculación con temas de la salud. Sí. ¿Y qué nuevas relaciones, a partir de los temas que surgen en el laboratorio, usted está desarrollando en el ámbito de la UCA, a partir del contacto con investigadores de otras disciplinas? ¿Qué nuevos temas aparecen? El contacto surge con otras disciplinas, surge, yo diría, casi en forma natural,
porque hoy en día es necesario aplicar interdisciplina y más aún, potenciar la disciplina individual con la contribución de otras ciencias. Antes un Pasteur, en el siglo, hace dos siglos, podía desarrollar una investigación completa, minuciosa y trascendente. Hoy en día seguimos usando los mismos principios de la pasteurización que entonces, solo en el laboratorio, o un Fleming descubriendo la penicilina en forma algo serendípita, algo casual. Hoy en día es imprescindible, sobre todo cuando se quiere ir, como pretendemos nosotros, de lo básico a lo aplicado, a lo clínico-médico, es necesario colaborar con los psicólogos, y así lo hacemos, con los neurólogos de hospital, con los que hacen ciencias básicas en otras disciplinas, como puede ser ingenierías o gente que hace desarrollo en materia de software. Así que además lo hace muy divertido porque hablamos otros lenguajes y nos potenciamos. Y es enriquecedor ese diálogo, evidentemente. Ya lo creo, eso es muy, es enriquecedor, es divertido, es nutre y genera nuevas preguntas que si uno se queda en la disciplina, encapsulado en la disciplina propia, a veces es más difícil alejarse de la montaña y ver el panorama completo, el bosque y no el árbol. Y en esta referencia a lo interdisciplinario que usted nos hace, doctor Barrantes, ¿encuentra alguna vinculación de estas investigaciones con el mundo, por ejemplo, del arte? Sí, sí. De hecho, dos comentarios al respecto. Uno es que la microscopía de superresolución que empleamos tiene vinculación con la física cuántica y con una forma de pintura que es el pointillismo, que es Soré y otros franceses han utilizado esta técnica inclusive, que consiste en, con pocos colores y en forma de puntitos, representar en forma bastante gráfica escenas bucólicas, ríos, gente tomando un sol junto en la pradera. Pero lo curioso es que si uno se acerca a la pintura, va descubriendo justamente que estos puntos gruesos están constituidos por puntitos más chiquititos, más chiquititos. Es algo como que en matemáticas se denomina fractal, por eso tiene que ver con la física cuántica. Y el otro aspecto del arte es una cosa que tiene más que ver con la neurociencia, y surgió como un pasatiempo inicialmente. El año pasado empecé a hacer esto con una pintora que se llama Fernanda Piamonti. Por casualidad nos encontramos en una galería de arte. Mi hija me había recomendado que fuera a verla. Y descubrimos que había intereses mutuos. Ella se preocupó o se interesaba por qué hacía un neurocientífico y yo me preguntaba qué puede hacer la ciencia en relación con el arte. Y hace un año nos reunimos en el atelier de ella, por lo general. Primero charlamos un tema de neurociencias y ella en determinado momento me dice, bueno, para, y pinta, y representa cosas, y a veces me deja hacer algo, como por ejemplo, yo agarré una de sus pinturas y dijo, a ver qué pasa si lo ponemos arriba de una fuente de calor, y era una cosa de acrílico, se empezó a resquebrajar todo, yo tenía miedo que se incendiara el estudio, pero no pasó nada, así que nos divertimos y creo que estamos aprendiendo mutuamente cada una de sus disciplinas. Doctor Barrantes, muchas gracias por su tiempo, por compartir su conocimiento. Gracias. Nosotros, por favor, nos encontramos en un próximo programa de Index. Muchas gracias.